pasa, mi rey? ¿Te mola los juegos de Paradox pero no tienes con quién jugarlos online? Pues no te preocupes, hermano. Vente para el Discord de Paradox Empire, link en la descripción, que tenemos la comunidad hispana más grande de juegos de Paradox y no te faltará gente con quien jugar. Yo mismo estoy ahí. Un beso, mi rey, y eso, está el link en la descripción del Discord. Me tocó representar a toda la humanidad. Juro se arrodillarán ante su majestad. Me he enfocado para ser el mejor y verdadero primer emperador. Y te prometo ser un fuerte rey que comprenda bien el dolor de sus súbditos. Y con justicia impondré siempre mi ley. Y escuchen mi voz resonar desde el pulpo. Pues el camino es a donde yo voy. Y donde estoy sentado también será el trono. Los reinos se unirán bajo mi plan. Me obedecerán porque yo soy el único rey aquí. ¿Qué tal, mis reyes? Bienvenidos a Civilization 5. Estamos en el episodio episodio 6. Si no me acuerdo mal, no os preocupéis que yo tengo buena memoria. Y ahora justo antes de empezar a grabar, tío, por cierto, espero que todo bien, mi rey. Un besazo. Yo aquí disfrutón de la serie del Civi. Y bueno, 5 de infelicidad. Au, au, au. Tengo que hacer ya el edificio este en Puerto Príncipe y en Castillo Blanco. Uno de los dos tengo que hacer ya mismo, el del consulado, para que me quite como el buff negativo por haberlas ocupado, ¿sabes? Y bueno, lo que decía, estaba usando una herramienta súper útil. Las como que es el ChatGPT, tío, para nombres de islas y tal. Y es que me ha dado unos nomás buenos, tío. Para las Baleares, creo que voy a hacer Balearia. Y si puedo, que no sé si puedo, porque Astora está muy cerca. Me gustaría hacer Balearia aquí. Es una provincia, un hexágono de estos. Así que no voy a ganar nada, literalmente. Va a ser una ciudad que no me va a dar beneficio. Pero me gusta porque, yo que sé, por roleplay, ¿no? Además, creo que no me costará muy caro tener aquí la ciudad un poquito muerta del asco. Pero al menos para tener un poco de control por la zona. Yo que sé, me llama la atención, ¿vale? Sé que aquí hay que hacer las ciudades en plan estratégicamente, pero yo lo hago por gusto y porque quede bonito. Y había otro nombre, por cierto, le cambié Tolosa porque me gusta más que Aquitania. En Aquitania nos lo guardamos para cuando quizá haga aquí una ciudad, para cerrar un poco lo que es el sur de Francia, que me interesaría, la verdad. Y esa sí que se podría llamar Aquitania. Luego tenemos Castillo Blanco en el Normandía, que va a ser nuestra fortaleza más cercana a Inglaterra, que estoy seguro que en el futuro va a haber mucha guerra por la cercanía con Londres. Y nuestra segunda ciudad en el norte de Francia, en lo que es Bretaña, la península de Bretaña, que es Puerto Príncipe, Antigua Arretium, puede ser. Castillo Blanco, me acuerdo bien, con ese pedazo de asedio, era Mediolanum. Pues ChatGPT me dio un nombre que, por cierto, ahora mismo voy a explorar el Mediterráneo. No sé cómo no me habéis matado por no haberlo explorado. Había pensado en snipear Cerdeña y construir, ojo, que este nombre me lo dio ChatGPT y me pareció perfecto, exactamente con el roleplay de la serie. Podemos aquí hacer una ciudad que se llama Castelmar, tío. La ciudad de Castelmar, que va a ser como nuestra ciudad de verdad en el Mediterráneo, un poquito central, digamos. Y con las Canarias, que sí, que podría hacer aquí la ciudad, pero no quiero, déjame en paz. Quiero hacerla aquí, ¿vale? Tiene que funcionar mi lore. En Canarias simplemente había pensado, porque vamos a hacer bastantes ciudades, así que hay que ir con cuidado con qué nombres usamos y no. Porque lo que hemos hecho con cambiar Tolosa, no lo voy a hacer mucho. Quiero intentar mantener los nombres. Además, de momento, con Puerto de Oro, Santa Fátima, Estalia, Hercúlea, Astora, Tolosa, a Puerto Príncipe, Castillo Blanco. Estoy muy contento con el rollo que llevamos hispano, alternativo y todo ese rollo. Había pensado en las Canarias fuera. La voy a hacer aquí, por cierto. Simplemente Santa Cruz. Obviamente, por Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Pero es más o menos lo que más me quedaba bien, rollo. Le dije también ideas para ChatGPT, pero en general Santa Cruz me parece muy bien. Quizá luego me arrepiento porque habrá alguna ciudad en América que querré ponerle ese nombre, pero creo que no, ¿eh? Creo que estoy bien. Hago bien en elegir Santa Cruz como Canarias, como nuestra Canarias. Y bueno, no quiero olvidar mi plan original de hacer colonias en la India. Ya, aunque es un camino largo de cojones, sin duda, tío. No sé si me rentaría que incluso hacer a lo mejor una parada por algún lado. Pero bueno, lo he dicho, aún no puedo cruzar el mar. Estoy en ello, estoy intentando hacer las investigaciones para poder cruzar el mar hondo, digamos, el profundo. Pero de mientras, también es que estamos en el 820 después de Cristo, aún me queda. Bueno, no tanto. Lo he dicho, va a ser un viaje largo, así que mejor lo voy a empezar ya para que cuando lleguemos a la India, menos sea el 1100, 1200. Espero no tardar tanto, pero quién sabe, ¿sabes? Así que en Castillo Blanco puedo comprar un consulado. ¿Cuánto me cuesta un consulado? Porque para lo que... Ah, una delegación es lo que tengo que hacer para quitar la infelicidad. Me cuesta 4 de mantenimiento de oro, Vale, este juego no me acordaba que era tan duro para la gente que se expandía tan rápido. Así que nada, habrá que ahorrar y todo este rollo. Vale, tenemos aquí un poquito a todas nuestras tropas cansadas de cojones. Las cosas como son, de la pedazo pelea para proteger, tomar Castillo Blanco, la antigua Mediolanum y tal. Así que descansen por aquí. Y estas tropas casi que las voy a dejar por aquí, porque creo que mi siguiente objetivo con más sentido, yo diría, sería tomar París. Aunque...
Aunque a París estaría guay enfrentarse un poquito después, cuando haya mosquetes y tal, ¿os parece? Y aquí en el sur tengo un señorito que, por cierto, ¿cómo de poder? Quiero quitarle esto aquí. Quiero empezar a expandirme por el norte de África. Vale, pero me estoy pisando a mí mismo. Primero vamos a hacer lo de la galera. Bueno, la galera está aquí ahora mismo, no va a hacer nada, ahora que lo pienso, así que venga aquí y explore. Vale, y aquí en Castillo Blanco y tal. ¿Qué puedo hacer? No sé, riqueza, por ejemplo, de mientras, ¿eh? O sea, como la tengo cabreada, digamos. Lo que sí voy a hacer es enviar al trabuquete. Vamos a mover esas tropas de aquí y el trabuquete nada más pueda a Castillo Blanco para defenderlo, ¿eh? Vale, vosotros curaos, tal y Pascual, trabajadores a construir. Vale, tengo casi todo sin puntos de turno ni nada. Justo hice la paz con. Hostia, por cierto, arqueros en París, ¿eh? He descubierto que las ciudades con unidades de ataque a distancia en su interior son jodidas, ¿eh? Tío, son jodidas. Así que, con ojo. Lo dicho, creo que me prefiero centrar en África. Aunque estos señores sean nuestros aliados. Os lo he dicho, ¿cuánto tienen de poder? Que es lo que quería mirar antes. Puntuación, lo he hecho, la puntuación es un poco en general, ¿no? Tanto arte, cultura, ejército, así que no es muy correcto mirarlo, digamos. O no te da una imagen real del poder de una nación, pero por ejemplo. ¡Oh! 330 tiene Askia, tío. 330. Coño, pues sí que es fuerte África, ¿eh? Pues a lo mejor sí que habrá que ir a por Napoleón, tío. Pero es que me gustaría mucho luchar en África, tío. Aunque estoy viendo las montañas ahora mismo en el norte de África y la ciudad que tiene por aquí, no quiero que me pase como Mediolanum, que madre mía, qué cuello de botella más bueno para defender la ciudad. O sea, me costó la vida, ¿eh? Lo visteis, pero al final lo conseguimos. Pero sí, podríamos empezar a preparar algunas escaramuzas en el norte de África. Aquí tengo piqueros que ahora mismo, en teoría. Uy, perdón, que le he reventado al micrófono. Aquí tengo ahora piqueros que en teoría no voy a usar ahora, así que vamos a pasar turno. Nos restablecemos un poco, que tengo un montón de ejército. Tengo que enviarlo a algún sitio. Tengo que empezar a dividirlo un poco. Alejandro es una amenaza para la estabilidad de este mundo. Nah, 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 nah. Hermano. Ah, estoy amistoso con César, a pesar de que le he reventado dos ciudades. Ok, vale. Aquí tenemos la ruta comercial entre Puerto de Oro y Herculia. Perfecto. Eso sí, es un poco un gustazo no estar en guerra, ¿eh? Y no tener que estar atento de qué unidades sufren daño, cuáles tengo que curar y cuál todo. Vale, vosotros todos replegaros y curaros. Replegaros y curaros. Vale, que los trebuquetes poco a poco vayan a Castillo Blanco. Van a ser la guarnición, digamos. Oh, y tengo el trireme curado para subir de nivel. Vale, voy a darle a asaltante costero que me da más ataque a las ciudades. Y como no tengo daños, se quede en Castillo Blanco. Y o pregunta, las. Te iba a decir, no sé si hacen daño a mis unidades. Las ciudades, como con mucha ira, ¿no? Con mucha rabia. Vale, aquí una ciudad, lo he dicho, región de mierda, pero la quiero hacer más o menos en el sitio que toca y se va a llamar Santa Cruz. Lo he dicho, ciudad pequeñita, pequeñita de cojones, pero simplemente la quiero para ir expandiendo un poquito mi poderío, ¿sabes? Una ciudad en una duna, qué guapo, tío. Ok, en Santa Cruz le falta comida, así que vamos a hacer un granero que me da dos de comida. Son 26 turnazos, pero sin prisa, ¿vale? Calma chicha, calma chicha. Vale, aquí tengo trabajadores, ¿tienen algo por hacer por aquí que estoy viendo? De momento no. Pues vamos a enviar al trabajador a Santa Cruz, que no hay prisa. Vale, vosotros os seguís curando. Sí, más o menos todo el mundo se está curando para que veáis lo desgastado que estaba, tío. Oh, shit. Ha terminado mi edad de oro. Hay que empezar a borrar algunas tropas. Así que, ¿qué podría borrar, tío? Trabajadores, por ejemplo, voy bastante bien. ¿Ves? Uno de oro, mejor que nada. De momento parece que no me tocan los cojones los africanos del norte con el reino de Songa y todo este rollo. Con el trireme vamos a seguir avanzando con la galera, que quiero ver el fucking Mediterráneo, que no sé cómo no lo tengo descubierto ya, tío, como he dicho antes. Y siguiente turno ya habrá que vigilar nuestra economía, tío. Lo he dicho, está muy cabreada la gente, ¿eh? Tenemos que haber ido más despacito. Roma ya me está dando por culo. Nada, no va a conseguir que cambie nada. Vale, me da 6 de oro por turno. No, no, 1 de oro por turno. ¿Qué va? Prefiero quítame los caballos y dame 5 de oro por turno. 7 de oro por turno. Me da vino. Acepto, tío. Necesito la pasta, macho. Necesito la pasta de cabeza, ¿eh? Así que hay que vender un poquito todos los recursos que tenemos de momento, que tampoco es el fin del mundo, vaya. Y aquí no lo podemos ver, pero está creciendo lo que viene siendo América. Todos los imperios azteca y todo ese rollo, pero aún nos queda un poquito para llegar. Vale, el resto de peña se está curando y todo este rollo. Trebuchet en Castillo Blanco. Exactamente lo que quería. Vale, y en Herculea, un mercado. Vamos a intentar hacer un poquito de oro, que vamos justitos, ¿eh? Con tantas tropas que tenemos, obviamente. Vale, por aquí vamos a hacer un pastizal. Y hostia, y más que nos vamos a gastar porque tenemos que conectar Puerto Blanco con Puerto Príncipe, vaya. Vale, vamos a empezar a tener posiciones ya con Napoleón y todo ese rollo. Espero que no se piense que le voy a invadir, porque sigue teniendo una ciudad grande de cojones, ¿eh? Nos han denunciado, vale. No os lo pagaréis a su debido tiempo. Roma no va a hacer mucho, ¿verdad? Porque obviamente debemos tener una tregua o algo por el estilo. Todo el mundo quiere mi vino. Va en la catapulta. Es que está dando ganas de ir otra vez real quick a por París. Pero lo dicho, me da miedo, tío, me da falta. Además, modernizar una unidad me cuesta más mantenimiento, por ejemplo. Vamos a ver, catapulta.
No, se más cuesta lo mismo de mantener, vale. Pues lo bueno que tenemos ya. Sí, me estoy contento en gastarme el oro en esto. Tenemos todo Trebuchet, así que ahora si quisiéramos podríamos arrasar París. Vale, en Astora. Hostia, Machu Picchu me da un montón, pero son 19 turnazos. No creo que me dé nada, tío. Astora que haga un barco faenero, porque tengo ahí recursos marítimos sin explotar en el norte. Y aquí ya empezamos a cotillear lo que hay un poquito por el norte de África, ¿vale? Vosotros, simplemente a la defensiva. Barquito se sigue curando. Tú te sigues curando. Vosotros también. Y en nada me acabo de fijar. Tenemos investigada ya la tecnología de filosofía. Vaya rima, por cierto. China, que no quiero lo que sea que me ofrezca. Mira, ahora por fin los romanos están empezando ya a reparar toda la zona de desgaste que hemos sufrido durante todos estos años con la guerra que ha sido larga de huevos, ¿eh? Vale, ¿qué investigación podemos hacer? Quiero mirar un poquito el árbol de tecnologías. ¿Cómo se hacía esto? Ahí está, porque quiero ver ya lo que me lleva a navegar lo antes posible. La brújula, vale. Y necesito teología, 8 turnos. Pues me jode un poco porque no me dan nada que quiera. Todos son como obras de fe y todo este rollo, pero necesito lo de la brújula. Porque fijaos, el rendimiento en oro de los barcos pesqueros mejoran 1, perfecto. Esto me dará mucho oro, permitirá fundar una ruta comercial más, perfecto. Y amplía el alcance de las rutas comerciales marítimas. Entonces, ¿qué es? Astronomía, ¿no? No, mentira, no es brújula. Es astronomía lo que me permite el movimiento embarcado es más rápido. Ahí está, te permite cruzar océanos a las unidades embarcadas. Aquí empieza, mi hermano, aquí empieza. Así que es un poquito coñazo investigar a la teología, pero es lo que hay. Puerto Príncipe va a tardar bastante en hacer lo que quiero, así que pausa y sin prisa, ¿vale? Vosotros a la defensiva, vamos a enviar trabajadores al norte y los trebuchets que se sigan curando, tío, no hay prisa. Vamos a mantenerlos en la frontera además. Tío, con Castillo Blanco vamos a tener una capacidad de bombardeo del Canal de la Mancha, sobre todo si tengo una unidad de artillería aquí fuera, que va a ser importante, tío. Va a ser importante. Vale, a lo mejor. ¡Uy, cabrones! Los malditos romanos tienen aquí un. Han empezado ya a construir en lo que viene siendo Cerdeña, ¿no? Sería lo más parecido a Cerdeña. Ya que a lo mejor interesaría hacer una ciudad también. Lo dicho, otra vez una ciudad pequeña, pero aún así le podríamos robar terreno a Roma, digamos, ¿no? Terreno de expansión. Ha roto. Alemania ha roto su relación con Turquía. No, no sé quién es Turquía ahora mismo, no sé cuánto poder tiene. 187. Sí, a lo mejor no hubiera habido problema en reventar a Turquía, pero a ver, yo estoy muy lejos, ¿no? Yo no voy a sacar mucho por no decir nada. Buah, y China va a estar bien tranquila, para crecer, ahora que lo pienso. O sea, y Japón igual, tío. Normal que sean tan grandes en economía y todo esto. Tienen todo esto para expandirse, macho. Yo he tenido que sangrar por todo lo que me he expandido, casi casi. Vale, y la otra trabuquete a Puerto Príncipe, como también lo mismo, de defensa está estacionaria. Y con el trebuquete de Castillo Blanco, el de aquí en Bretaña y el de aquí en Tolosa, estoy bien, o sea, estoy preparado por si viniera alguna vez algún maldito franchute. Y trabajadores que empiecen a trabajar un poquito en esta zona, vaya. Vale, Madrid, anfiteatro, esto me debería dar felicidad, tío. Vale, vamos a hacer una caravana porque necesito pasta. Luego, en Puerto de Oro, a ver, un santuario me da felicidad. Sí, qué coño, vamos a hacer un santuario. Necesito toda la felicidad posible, tío, que estoy a 8 en negativo, creo. Vale, vamos a seguir cotilleando. Oh, Sicil, nadie tiene Sicil. Ojo, 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 Vale, piqueros totalmente curaditos. Por cierto, mis piqueros son mejores que mis espadachines. Sí, pues los piqueros me rentan más que los espadachines, Estoy por empezar a cambiarlos, tío. Porque tienen 14 de fuerza y los espadachines 16, tío. No están nada mal. Y, hostia, Puerto Castillo Blanco aún está destruida, macho. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que pueda empezar a construir de verdad, digamos? Vale, Astora tiene barco faenero que se ponga a currar. Y esto me va a dar comidita que va a hacer que Astora crezca un poquito más rápido. Vale, y ahora sí, Astora, lo dicho, tendría que mejorar la felicidad, pero ¿con qué? Digamos, ¿no? Podría cambiar recursos estratégicos por recursos de lujo, quizá, podríamos mirarlo. Pero claro, aquí yo que sé quién tiene recursos de lujo y a quién se los quiero dar. No quiero hacer fuerte a nadie, ¿sabes? A Rusia, por ejemplo, está tomando por culo. Vale, recurso de lujo, cobre y sal, y yo te doy hierro y caballos, pero te doy solamente uno de cada, ¿vale? Uno de cada. No, vale, ¿y si te doy dos de hierro? Ah, tú no quieres vender tus relujos de lujo, o sea, no. Oye, lo de comerciar con civilizaciones es estúpido. Por la sal me quiere que le dé perlas, algodón, vino y tres de caballos. Vamos, voy a matar a todo el mundo en este mundo. Voy a matar a todo el mundo. Aquí estoy solo, me da igual la felicidad y todo, tío. Nadie está en Sicilia, tío. Pues voy a ir yo, ¿eh? Creo que Castelmar va a ser Sicilia, tío. Uf, complicado, ¿eh? No sé qué hacer, no sé qué hacer, tío. Vale, y ahora con el trireme que tenemos en Castillo Blanco, vamos a explorar un poquito cómo son las islas británicas y todo el rollo. Lo he dicho, ahora con la infelicidad que me he dado cuenta que por tener muchas ciudades te dan un poquito de infelicidad, va a ser complicado, expandirse, porque quiero intentar también expandirme rápido ahora que estamos aún en el 910 después de Cristo. Oh, misioneros, tío, tengo que ir con cuidado con mi religión porque estoy haciendo cero caso. Claro, es que no puedo hacer nada de religión porque no tengo puntos, ¿verdad? Siquiera. Vale, bueno, al menos en Herculia hemos parado ya, hemos construido el mercadito, así que un poquito más de oro.
¿Para qué más sería útil Herculea, tío, ahora mismo? Un poquito de dinero, quizá, ¿no? 14 de oro, madre mía. Se me había olvidado que podía hacer eso, tío. Vale, por aquí no puedo pasar. Circunnavegamos Irlanda. Y déjame cotillear la costa. Quiero cotillear la costa aquí de Libia y todo este rollo. Ojo, que estoy viendo que los romanos tienen ya caballería, ¿eh? Me estoy quedando un poquito atrás en lo de tecnología, tío. Tengo que investigar más hacer lo de tecnología, vaya. Apertura de frontera con el Imperio Otomano. Vale, vamos a probar porque yo qué sé. Es un poquito lo que os dije. Vamos a intentar. Estamos en el 910, época medieval. Vamos a intentar ser buena gente dentro de lo que cabe. Por cierto, de verdad, cómo adoro los faros, tío. Son tan bonitos, tío, en este juego. Vale, y ahora con la caravana que vamos a acabar en Estalia, en la capital, deberíamos tener pasta ya, para estar un poco tranquilos, ¿ves? Ah, tengo más 15 con lo de Julia, obviamente. Vale, caravana, fundar ruta comercial. Fundar ruta comercial. Vamos a hacer otra vez una ruta comercial a París, porque, o una a Corinto, porque no hemos hecho ninguna. No, pero es que me da menos oro, tío. Que va, mira, 25 de oro, es que gano un montón con la ruta comercial. Tengo que hacerlo más esto, tío. Vale, en Estalia estamos otra vez un poco en lo mismo. Vamos a haber recuperado un poco lo de la infelicidad. Vamos a hacer que Estalia haga oro, tío. Y a ver si pueda ahorrar para construirla el consulado de manera manual. Porque fíjate, 73 turnos. O sea, me va a ser imposible, tío. Voy a hacer la delegación, por cierto, que es lo que más me hace falta. Vale, en puerto de oro. Biblioteca, porque necesito ciencia, como me da cuenta. Otra caravana. Fundar ruta comercial. Esta vez a Corinto, tío. ¿Ves? Y debería empezar a ganar mucha pasta. Vale, delegación también en Castillo Blanco. Y a ver cuánto fucking tarda en hacerse, man. De mientras vamos a seguir construyendo granjas, porque why not, que al menos no le falte comida, tío. Vamos a seguir navegando Irlanda, tío. Tío, pues que es que con el Civilization este siempre me pasa, hay juegos que de vez en cuando, tío, tengo que volver a instalar y volverlo a jugar. ¿Sabes lo que te quiero decir, mi rey? Me pasa bastante, por cierto. Me quieres pedir ayuda, 6 de oro por turno, estás loco, tío. Eso porque me ha visto con pasta, ¿no? Vale, Alejandro quiere abrir fronteras, vale, ¿por qué no? Se me acaba de ocurrir hacer rollo las cruzadas, tío, en el norte de África, ¿sabes? Medio desierto, tal. En plan, hostia, puede ser buena idea, ¿eh? Se me acaba de ocurrir ahora. Askia, pero lo que pasa es que Askia es más poderoso que yo, tío. Pero aún así, tío, es una fucking inteligencia artificial. Podemos intentarlo, ¿sabes? Vale, vamos a seguir explorando el Mediterráneo. Sería gracioso intentar hacer el Machu Picchu, ¿no, tío? Es que más 25% de oro por comunicación entre ciudades es enorme, tío. Por probar, ¿eh? Por probar, ¿sabes qué? Por probar, vamos a intentarlo, tío. O no, es que me hace falta el oro también, ¿eh? El oro que estoy ahora usando en Herculea. Roma se lleva mal con Inglaterra y con nosotros, tío. Roma nos está amenazando todo el rato. Obviamente tenemos un pasado un poco hostil, pero se chilea un poco. Oye, esos legionarios tranquilitos, ¿eh? Muy cerca yo los veo de mis trabajadores. Eso sí, mucho decirme cositas, pero luego comercias con Hispania, ¿eh, cabrón? Luego comercias con nosotros. Vale, estamos llegando yo a Grecia, que por cierto, Grecia tiene un fucking lugar sagrado, que esto parece el esto de Delfos, el ¿cómo se dice? El oráculo de Delfos. A los rollo Kratos de God of War y todo ese rollo. Ya deberíamos llegar ya a las costas de Anatolia y de Turquía y de todo eso. Madre mía, esto está petado de misioneros. Y yo, ¿a qué? No tengo ni idea de cómo hacer religión ni nada. En plan, en perspectiva religiones, tu religión. No me da la opción de cambiarlo a nada. Creo que necesito un gran personaje o eso, pero ahora de momento como que no. Con la infelicidad que tenemos y todo el rollo. Vale, teología, lo he dicho, ¿no? Otros, centrados en poder cruzar el mar, vaya. Vale, voy a intentar rusear lo de navegación. Aunque me meto en un problema porque no tengo caballeros. Tengo como jinetes normales y tal y pascual. No puedo dar la vuelta a Escocia porque, claro, no sé navegar por agua. Ah, bueno, pero claro, Inglaterra me deja pasar, es verdad, no me acordaba. Inglaterra me deja pasar por su territorio. Luego puedo dar la vuelta normalmente. Y podemos echar un ojo a Noruega y todo esto, tío. Vale, ahora mira, justo Hercules ha expandido lo justito, por lo que estoy viendo, para que, bueno, cuando se muevan estos señores ingleses, que son como bateadores, que son scouts, podría hacer aquí uno de naranjos, que eso me dará más orito, así que podemos ir un poco más tranquilos. Y lo he dicho, ahorrando para hacer lo de los consulados, macho, porque es que el fucking consulado este, para que me quite la infelicidad. Es que claro, me cuesta un pastizal, tío. Me cuesta 820, tío. Ojalá pudiera comprar cosas con fe, tío. Vale, lo bueno es que podemos adaptar política. Vale, cada vez que fundo una ciudad me da una edad de oro, tío. Eso está guapo, ¿eh? Más 2 de oro por caravanas, más 2 de oro de todas tus rutas comerciales terrestres, se reduce en un 50% el mantenimiento de carreteras y ferrocarriles, tío. Eso suena muy bien, tío. Eso está muy bien, tío. Infraestructura marítima, más 3 a la producción en todas las ciudades costeras, tío. Vale, voy a hacer esto de más de oro y que sean más baratas mis carreteras. Joder, fíjate, 64. Y luego haré... Ah, vale, necesito más cultura, qué susto, pensaba que se me había bloqueado para siempre o algo así, tío. Tengo que hacer más cultura, tengo que hacer más edificios de cultura que no había pensado para nada, tío. Vale, llegamos ya a Chipre y todo este rollo. Lo bueno que a lo tonto, sin más ni menos, Santa Cruz me da un poquito de oro, 2 de oro, está bien. Vale, en Herculea voy a dejar un momentito de hacer dinero. Oh, bueno, no, es que me sigue rentando hacer dinero, tío, la verdad. Me sigue rentando totalmente. Ah, pero bueno, que los batidores ingleses se han pirado, así que vosotros me vais a poder hacer...
Un naranjero, pero un... ¿Cómo se dice? Bueno, un sitio donde hay naranjas. No me acuerdo cómo sale el nombre, perdón. Vale, Astora, un santuario que me da más fe y un poquito más de felicidad. Que estoy otra vez en menos 8, vaya. Vale, tenemos el colono y vamos a ver. Creo que obviamente en Baleares no me va a dejar. Así que ahora habrá que ir directamente a hacer Cerdeña. Aunque lo he hecho, me jode que los romanos me hayan quitado un trocito, pero... Es que a lo mejor me renta más incluso saltar directamente a Castelmar, tío, rollo a Sicilia. Es que tengo el nombre de Castelmar que lo quiero usar, pero no sé para qué isla usarlo, tío. Si para Cerdeña o para Sicilia, tío. O para Sicilia. O mira, como por lo que veo, aunque esté produciendo la delegación, me va a costar la misma pasta construirla. Que hagan un poquito de riqueza las ciudades de Puerto Príncipe y de todo este rollo. Que de momento es lo único que pueden hacer, vaya. ¿Puedo como quitarles impuestos o algo, tío? Vale, ahora, uff, casi casi te iba a decir, en Tierra Santa no hay nadie, casi casi, ¿eh? Me llama un poquito a ir para allá. Ahora supongo que por aquí nos encontraremos la capital de Egipto, ¿no? No sé si es Tebas, con la estrellita y todo este rollo. Sí, obviamente Tebas es la capital. Yo no sé por qué estaba buscando el Cairo, cuando obviamente... Como la Egipto de la Edad del Bronce, ¿sabes? ¡Oh! Ankara, que por lo que veo está recién conquistada y era una colonia del Imperio Otomano. Han tomado los alemanes, tío. ¿Cómo han llegado aquí los alemanes? ¿Y ahora cómo coño es que tienen una colonia en Libia? Vale, voy a ir full con los colonos a Sicilia. Y Sicilia va a ser la que se va a llamar Castelmar. Mis diferencias con Bismarck ya son insalvables. Normal, ha desembarcado en fucking Alemania, pero no, no me voy a meter contra Bismarck. Es de mis pocos aliados, tío. Vale, a ver. He descubierto una maravilla, me da un poquito de oro. Lo he dicho, como no ha sido el primero en descubrirlo, el monte Sinaí tampoco me da mucha más felicidad. Tolosa ha acabado de hacer lo que sea que esté haciendo, pues me vas a hacer un... Barco faenero son 8 turnos. Necesitaría más cultura, ¿eh? O sea, me interesa ir mejorando la tecnología que hemos visto antes. Pero bueno, vamos a hacer Coliseo, que son 15 turnos, pero me vendrá bien los dos de felicidad. Y los colonos, ahí está. Me sale hasta donde debería ponerla. Se dirigen a Sicilia. Vosotros, plantación, que me dará cítricos, que eso es un bien de lujo. Así que la felicidad debería subir un poco. Me quieres dar 8 de oro por mi oro. Estalia crece muy lento, pero lo he dicho, eso es por la infelicidad que tengo. Me voy a quedar muy atrás por culpa de la fucking infelicidad, pero la delegación es lo que hay, tarda en hacerse un puto huevo, tío. Además, no es que vaya a tardar en hacerse, es que tengo que comprarla, tío, ¿sabes? Me tengo que gastar toda la pasta. Pero lo que decía, entre Coliseo, la delegación que compraremos en, no sé, 4 turnos, 5 turnos, debería empezar a mejorar el tema felicidad y mis ciudades otra vez volver a crecer de manera normal. Deberían, deberían. Vale, vosotros ya habéis acabado de hacer aquí un mercado. No sé, queda algo por construir por aquí, tío. Nada, pues que se venga por aquí a descansar. Tú vas a venir aquí. Vale, obviamente el canal de Suez no lo puedo cortar. Cruzar, así que ya del Mediterráneo está visto, tío. Así que el trireme que se vaya yendo para Sicilia o lo que será Sicilia, vaya. Y mis trabajadores también. De momento abandonamos Cerdeña. Vamos a ser un poquito más ambiciosos. E ir un poquito más lejos. Vale, a apertura de fronteras con Rusia. Me parece genial. Vale, por alguna razón Egipto nos dice que si queremos declararle la guerra a Arabia. Y paso, tío. Estoy contento con los árabes. De momento han comerciado conmigo. No se han quejado mucho. Oh. Las cruzadas han venido a mí y no al revés, tío. Las cruzadas han venido a mí, no al revés, tío. ¡Oh! Espérate que se viene, ¿eh? Espérate que se viene. Vale, por lo que creo se han compinchado. Debería poder, sobre todo la defensiva, ¿eh? A no ser que se metiera Francia o algo así, debería poder, tío. ¿Qué es lo que más me rentaría el conquistador, tío? Son 14 turnos, ¿eh? Especializada en la exploración y la colonización en ultramar. Solo la puede construir España y reemplaza al caballero. O usamos el soldado con espada larga, tío. Es que me gusta mucho esto también. O mejoramos a ballestero. Caballería. Llegamos a... Los conquistadores van a llegar un poquito pronto. Vale, lo he hecho. Estamos en guerra con Roma otra vez. ¡Tatán! Como si no hubiera pasado nada. Vale, Astora, unidad naval de la Edad Media que se utiliza para hacerse con el control de los mares. Con su ataque a distancia ya puedo hacer barcos de ataque a distancia. Vale. Vamos a relajarnos y hacer esto de cabeza. Galeaza. Vale. A lo tonto me va a venir bien llevarme bien con Napoleón. Todas esas tropas que tengo aquí, menos una de espadachines, vais a empezar a movilizaros de cabeza, ¿eh? Vamos a la puta, a la maldita guerra, tío. Arqueros también. Me preocupa Santa Cruz. Ahora más que nunca, ¿sabes? Vale, debería llevar refuerzos. Bueno, ahora nada más Puerto de Oro. Acabe de hacer el monumento. Le pondré a hacer piqueros, arqueros y todo el rollo. Así que primero que los jinetes desembarquen en Hercúlea, que son otros jinetes normales, por así decirlo. Vale, vamos a intentar, si con suerte podemos ir rápido a colonizar Sicilia sin que me capturen los colonos ni que me capturen nada. Vale, vamos a avanzar con los... Ahí estamos ahí avanzando. Que no se lo van a esperar, tío. Voy a ir con todo.
todo. Esto es obviamente retaliación por lo que hemos hecho. Que aquí, por cierto, aunque aún seguimos con nuestros lanceros de la edad del bronce, tío. Vale, a ver cómo vienen a por mí los romanos. En plan, a la defensiva, lo dicho, debería ir muy tranquilo. Esto no me importa, porque creo que desembarcamos en el mismo turno. Lo que me preocupa son los colonos, tío. Mal momento, para que me declaren la guerra. Mal momentito, tío. Mal momentito. No, no me puedo gastar la pasta. Necesito lo de los consulados, tío. Porque ahora me estoy metiendo en guerra otra vez. Seguramente a la larga tomaré otra ciudad y voy a estar aún en la misma de infelicidad, tío. Pero bueno, lo he hecho en Astora, no, en Tolosa estoy haciendo un coliseo, aún le queda, pero algo está. Lo he hecho, en África solo tenemos una de jinetes, ¿eh? A ver cómo coño hago esto, pero lo he hecho, de momento no veo tropas. Uy, ya las veo. Soldados con espada, debería poder igualmente, debería poder con ellos. En Santa Fátima, ¿ves? Ya puedo bombardearles. ¿Cuánto daño les hago? Vamos a atacar a los soldados con espada mejor. Ahí está, hundimos un barco, fuera, ¿ves? Es que para eso quería Santa Cruz, tío. Vale, con suerte no atacará a mis colonos mucho. Ah, me gasto la pasta de una galeaza para proteger Santa Cruz. O la hago manualmente, tío. Creo que tanto Santa Cruz como Hercúlea, con los barcos a distancia, que son mis unidades favoritas de este juego, debería ir bien, tío. Creo que debería ir bien con todo esto. Vale, voy a hacer una galeaza, ¿vale? Sin duda, sin duda. Vale, que la infantería siga en movimiento. Voy a mover los arqueros también, porque con el trebuchet voy de genial. Y sí, vamos a empezar a avanzar de cabeza, tío. Aquí está, ya está aquí el enemigo, ¿verdad? Tres legionarios, tío. Vamos a intentarlo igualmente. Si van a por mis arqueros, les voy a disparar con todo, tío. Con todo. Vale, y Santa Fátima. Otro coliseo, porque es que necesito lo del... Sé que tendría que hacer una galeaza, pero necesito el la felicidad, macho. Y vamos a avanzar con casi todos los trebuchets, creo, ¿eh? Andan sin miedo, tío. Se va a liar gorda, ¿eh? Porque aquí posiblemente van a ir a por mis piqueros y por mí todo, pero con el fuego que tengo de distancia, creo que debería poder. Vale, ahora veremos Roma a por quién va. Obviamente lo que irá a por mis piqueros. Estoy a la defensiva, pero Pedro los que me han tirado. Vale, tierra quemada, nos vamos retirando poco a poco. Además, por un poquito he sobrevivido, por un poquito. Perfecto, el trirreme romano ha ido a por mi trirreme, eso no hay problema. Porque nada, en nada tendré la ciudad ya, ¿sabes? Que me dará apoyo. Creo que deberíamos ir aguantando, mi rey, tú no sé cómo lo ves. Pero si saqueo esta zona de minas de Roma, aparte de que se la rompo, me curo. Y creo que puedo salir vivo de ahí, creo. Pero sin duda me hace falta ya infantería, tío. Oye, los legionarios romanos son efectivos hasta con malditos piqueros, ¿eh? No sé qué coño voy a hacer contra ellos. Vale, el enemigo se acerca. Se acerca con todo, tío. Con la caballería esta voy a intentar saquear un poco estas zonas y joderles. Vale, que estos descansen. Uf, ojo con... Me da miedo, ¿eh? Me da miedo los legionarios estos romanos, tío. A ver, en 7 turnitos tengo la galeaza que se ataca a distancia, que es buenísimo, ¿vale? Me retiro con los piqueros de cabeza y al menos les hemos desgastado un poco, tío. Y ya empezamos a colocar nuestras trebuquetes que se van a dedicar en vez de a tirar muros a matar legionarios romanos, tío. Aunque bueno, con esos escudos que tienen, tío, como si fueran castillos, básicamente, como si fueran castillos. Voy a mantenerme a la defensiva y... Vale, vamos a meter a los trabajadores aquí dentro. Y esta es una emergencia, tío. Esta es una emergencia. Creo que en Santa Cruz necesito saetero de poleas. Creo que sí, tío. Una galeaza, tiene fuerza a distancia 17 y me cuesta 540, tío. Buah, lo siento, tengo que hacerlo, Voy a tener que disparar con la galeaza desde la ciudad, tío. Sí, no me queda otra. Los trabajadores a salvo aquí dentro y la galeaza que descanse, porque el siguiente turno espera una buena. Lo dicho, en Santa Cruz tenemos una buena defensa aquí. Como es una isla, es lo mismo que antes, es como un cuello de botella. Solo me pueden atacar de aquí o a distancia desde aquí. Y yo con mi barco y con mi ciudad tengo alcance a toda esa zona. O sea, me da igual lo que me diga, y Santa Cruz ha sido súper útil. Vale, bajamos con los espadachiles, que se van a encargar de aguantar el ostión romano, pero porque, por lo que estoy viendo, los piqueros justitos han ido, sin duda, por lo menos justitos. Vale, ahora veremos qué hacen los romanos. Yo supongo que perseguirán a mis lanceros y posiblemente los matarán, pero en matar a mis... A ver, ahora lo veo. Ah, no, van a por mis arqueros. Vale, me va bien perderlos, Son arqueros ya antiguos, digamos, no son ballesteros. Y casi que prefiero que mis lanceros sigan vivos, Sí. Porque justo lo que me hace falta es ahora cuerpo a cuerpo. Digo, sí, cuerpo a cuerpo. Vale, tengo que fundar Sicilia ya mismo, Porque necesito el área de fuego, tío. Y lo he dicho, esto da miedo. Pero debería poder, Sobre todo ahora con la galeaza y con el fuego de la ciudad. Ahora veremos lo que hace Songhai, tío. Uy, ¿eso qué, tío? No se atreven, Ya por hacer el indeciso van a perder estos espadachines. Por hacer el indeciso, Para que veas. Es una pena que no podáis ver la galeaza, pero es preciosa. Típico del Mediterráneo y todo este rollo. Y que la ciudad va a atacar a los arqueros, que no quiero nada a distancia. Y la galeaza va a finish off a los espadachines. Asedio de Malta 2.0. En vez de otomanos, Songhai, marroquíes, subsaharianos. No sé cómo sería el imperio Songhai. Vale. Y ahora sí, han entrado en la trampa. Bienvenidos al bosque de Teutoburgo, tío. Adiós. Ahí está. Es más, puedo hasta permitirme destruir a los otros, tío. ¡Pum!
¡Pum! ¡Fum! ¡Fium! ¡Pium! ¡Catapulta! ¡Catapulta! ¡Piedra! Me cargo a todos los romanos. ¡Buah! De lujo. Han caído en la trampa totalmente, tío. Y me querían declarar la guerra a la vez. Vale, el barco vamos a mantenerlo aquí. Y ahora, justo en el siguiente turno, que aguantaremos su hostia, si no me equivoco, fundamos la ciudad y metemos al barco dentro. Y casi, casi que estoy por romper el trireme, porque yo quiero galeazas. Ya ahora mismo, galeazas, no hay otra. Vale, ahora vamos a hacer guerra de guerrillas con nuestros jinetes, tío. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Tenemos naranjas, así que más felicidad. Perfecto, tío. Estoy muy contento. La putada es el oro que hemos gastado para lo de las delegaciones. Pero bueno, tío, de mientras es lo que hay, ¿sabes? Vale, Roma, yo supongo que ahora va a huir, ¿verdad? Porque ya le he destruido una legión entera, tío. Una fucking legión entera. Y yo, a ver, yo he perdido arqueros, ¿no? Las cosas como son. He perdido una de arqueros, pero si he terminado con una de legionarios, worth it, totalmente worth it. Y encima casi, casi que voy a ir con todo, ¿eh? Yo sí, o sea, voy a avanzar. Si quemo Antium, quemo Antium. Y encima, en 6 turnos, en 7, tengo 2 galeazas con las que bombardear Antium. Ojo que esto se les va a dar la vuelta, tío. Se van a arrepentir de haberme declarado la guerra. Y perfecto, deciden atacarme. Y debería resistir, bah, de lujo, tío. Estáis muertísimos, están muertos, tío. 2 legiones romanas hemos destruido. ¿Y qué sube de nivel? Vale, me denuncia Solimán, Turquía. ¿Por qué me denuncias, tío? No he hecho nada contra ti, macho. Oh, Alemania ha destruido la ciudad que había aquí. O sea, se ve que no se la quería quedar. La de Ankara, que era Libia, digamos, obviamente. Y fundamos Castelmar en época de guerra, ¿eh? O sea, va a ser una ciudad otra vez como Santa Fátima, bautizada un poco en el fuego. Aunque Santa Fátima fue en el fuego de las rebeliones. Vale, me atacan, pero... uf, qué masacre, qué coño habéis hecho. Ostras, ostras. Me han hecho más daño de lo que esperaba, ¿eh? Me tengo que cargar las unidades de ataque a distancia. Lo primero de todo, tío. Vale, ¿con qué unidad me la puedo cargar de un solo toque, tío? Con ninguno, ¿verdad? Vale, voy a centrarme en los arqueros, ¿eh? De momento son los únicos que me pueden hacer daño y no quiero que se curen. Así que fuera. Ahora, hundimos el trireme. Que es Madrid, pero ahora lo cambio, ahora lo cambio. Y tú serás Castelmar. Acá, sí. Me gusta mucho la del nombre, tío, me mola mucho. Y este trireme, en vez de borrarlo y hacer una galeaza, como es asaltante de ciudades, me lo voy a guardar y voy a hacer un ataque suicida contra Antium, con la que debería poder. A ver, bombardeo, vamos a hacer que vayan ganando experiencia, todo ese rollo, trabuquetes, a toda por culo, fufu. Y tengo 3 trabuquetes para ir cambiando el fuego, ¿sabes? Para ir, pum, disparo, pum, cambio, pum, disparo, pum, cambio. Porque me van a disparar desde Antium. En plan, no veo balistas, pero seguro que hay balistas. Son romanos, ¿qué coño te esperas, tío? Y los espadachines que tengo aquí me van a hacer falta, tío. El castillo blanco está bien protegida con el trabuquete. Vale, el trireme que se cure de mientras. Tengo un... ¿qué es esto? Oh, un músico. Vale, Castelmar que haga murallas, lo primero de todo. Lo siento, pero murallas. Y encima puede sacar mármol, que hará que mi gente esté contenta, en teoría, ¿no? Porque el mármol es un recurso de lujo y eso da felicidad. Buah, pero más 9, claro, porque tenemos demasiadas ciudades. Bueno, no os preocupéis, ¿eh? Estamos jugando un poquito forzadamente. Nos lo estamos haciendo más difícil, pero es lo que es, como quiero hacerlo. Y saldremos de esta, ¿vale? Santa Cruz me preocupa porque ha recibido un poco de daño, pero lo he dicho, si nos vamos cargando las unidades a distancia, deberían poder. Todo el mundo está en contra mía, tío, necesito aliados, ¿eh? Pero no creo que ninguno me quede ayudar sin nada a cambio, y yo paso de darles nada porque ya voy justito de dinero. Pero bueno, ahora con los jinetes que tenemos, empezaremos a saquear Songhai y jarrasear, ¿sabes? Molestar a sus unidades. Por ejemplo, aquí estoy viendo unas catapultas que veo muy buenas. Lo he dicho, ataques puteros, ataques puñeteros, pero... oh, shit, una catapulta, vale. No pasa nada, no pasa nada, al menos se retiran. Y mientras les vayamos desgastando, me vale. Vale, vosotros saqueáis, nos curamos, avanzas, saqueo, avanzo y aquí volveré a saquear. Le voy a saquear todo, tío. Y voy a ir a por la... a hundir. Voy a hundir, ¿sabes? No a dañar uno, un poquito el otro, un poquito el otro. Voy a hundir, tío. No te va a quedar nada. Santa Cruz acaba de nacer, pero va a luchar... como Dios sabe que va a luchar. Y Castelmar lo mismo, tío. Castelmar lo mismo. Vale, el trireme se está curando. Vale, vamos a mirar de avanzar. No tienen balista, ¿eh? Me gusta la idea de que no tengan balista. Vale, avanzamos. Y esto va a ser un poquito jodido, pero... lo he dicho, así que me va a hacer falta más unidades terrestres. Pero... vale, arqueros en stand-by. Lo he dicho, saquear, saquear, saquear. Vale, Roma, ¿qué vas a hacer contra mí? Ahí está, ven a por mí. Perderé los arqueros, los espadachines. Pero creo que vamos a hacer otra vez una trampita, ¿eh? Bastante chula. Vale, tengo que arreglar la situación rápido, ¿eh? De infelicidad, porque... bueno, en nada tengo 2 coliseos hechos, en nada no, en 8 turnos. Buah, esto está fotute esto, He perdido a los jinetes, tío. Ve, aún así voy a poder contra ellos, creo. Voy a por sus catapultas y ya está, tío. Voy a atacar a los legionarios, a ver si yo qué sé, hacemos que se vengan a por nosotros, ¿sabes? Vale, bonificación defensiva y todo el rollo. Vosotros cruzáis por aquí y a por las catapultas. Full a por las catapultas, tío. No la hundimos de una, pero, No la hundimos de una. Vale, necesito recursos de lujo, tío. Bismarck, ¿tienes alguno, tío? Que me piden todos los que tengo, tío. En plan, no entiendo muy bien su
lógica de comercial, ¿sabes? En plan, quiero que me des una cosa, ok, me vas a dar 5, ¿no? Yo, no, tío, así no voy a ganar nada, ¿sabes lo que te quiero decir? Vamos a intentar guardarla embestida, más que nada, porque no queda otra. Y de hecho, en nada tendremos las galeazas, 4 turnitos, así que si tenemos rebeldes y todo esto, deberíamos poder aguantar. Yo sí, estoy yendo bastante a saco, pero bueno, esto es la época medieval. La gente lo pasa a putas. Las cosas como son. Uf, por poquito no pierdo las legiones. Y los espadachines han aguantado mucho mejor. Vale, me interesa Songhai, tío. ¿Qué vas a hacer tú? Vale, la catapulta la damos por muerta. Así que ya nos hemos cargado 3-4 divisiones de Songhai. Esto es súper útil, ¿eh? O sea, la habremos bajado hasta de rango, ¿no? No mucho, la verdad, no mucho. No hemos bajado de rango, pero vamos a usar la galeaza para que suba de nivel al cargarse la catapulta. Yo que sé, con suerte sube de nivel. Ahí está. Una catapulta menos. Vale, ruta comercial que me dé dinerito con York. Más 10 de oro. Dale caña. Luego los legionarios van a morir de cabeza. Pam, pam. Ahora vosotros, pam, pam. Y cambiamos de arqueros. Posiblemente ahora ellos recibirán el daño, pero deberían aguantar el ostión al menos, ¿sabes? Tengo un trireme por aquí dando por culo, pero debería poder aguantar. Vale, siguiente turno y a ver a por quién va Roma. Lo dicho, cuanto más las desgastemos, mejor. Vale, jinetes y perfecto. Los legionarios han ido a por mis... Han ido a por mis espadachines, así que voy a poder disparar tanto con mis arqueros como con mi trebuchete, tío. Es que es eso, perlas, algodón, trufas, 2 de hierro, 4 de caballos. Es que esto está roto. El comercio en este juego está roto, no lo entiendo, En plan, noto que me piden demasiado yo, En plan, no sé cuántos recursos tengo en general. Ah, lista de recursos. ¿Qué va? Es que me quieren quitar demasiado, tío. A mí no me jodas, me quieren quitar demasiado, yo creo. Vale, Herculia está en llamas, pero debería reventarla. Bueno, ¿ves? En Herculia sí que menos mal que voy a tener las galeazas listas ahora, tío. Menos 4 turnitos, que la ciudad va a aguantar eso, segurísimo. Atacamos a los caballeros estos del Numidia. Y otra vez, nos centramos en full hundir barcos, tío. Y encima la galeaza sigue subiendo nivel. Perfecto. Esto para Songhai está siendo peor que el desembarco de Normandía, esto, Vale, estos que se curen y vosotros, fuego a los legionarios. No hacen casi daño, tío, los arqueros, pero es lo que hay. Voy a hacer que sea una unidad de médicos y vamos a centrarnos, tío. Intentar acabar con los legionarios. La caballería, luego. Vale, 2 turnitos y la galeaza está lista, O sea, está esto a punto de caramelo para que todo empiece a salir como yo quiero que salga. Vale, y Santa Cruz me preocupa, pero nada, tendrá un granero, que yo que sé, mejor eso que nada, tío. Murallas me cuesta 550, me voy olvidando de ello. Lo he dicho, a lo mejor desembarcan tropas, pero con suerte son los espadachines los que desembarcan. Hostia, lo tonto, voy a perder todas las unidades de espadachines, Esto va a ser puro desgaste, O sea, joder, destruyo yo una, ellos me destruyen una a mí. Aún así, deberíamos poder, vaya. Voy a intentar retirarme poco a poco. Vale, ahora otra vez, a ver qué hace Songhai, tío. Me interesa mucho. Con esta catapulta, gracias a Dios, no llega. Vale, me intentan tomar la ciudad, pero no debería poder. No deberían poder, vaya. En Herculia no me hacen casi nada de daño, Para que veas que es importante tener murallas, tío. Menos mal que se la pusimos a Herculia, tío. Fuimos previsores, tío. Vale, rebeldes, pero los tengo en Madrid, así que no hay problema. Ahora en nada, cuando tenga pasta, un jinete por ahí y limpiará todo y listo. Vale, seguimos hundiendo barcos uno a uno, tío. Uf, casi, casi lo hundimos, casi, casi. Vale, trireme listo, que vaya para acá y al combate. Estoy viendo caballeros por ahí. Ataque del trireme romano que me intenta dar en Astora. Y deberíamos poder reventarles bastante, yo creo. Una de legionarios al menos a tomar por culo. Y avanzo con estos espadachines. Ni tan mal, tío, ni tan mal. Y en un turnito galeaza y en 5 coliseo y ya empezar a poder estar más bien, más tranquilitos de lo de la infelicidad. Vale, sí, van a venir a por mí, no pasa nada. Hostia, es que los caballeros revientan, tío. Los caballeros revientan. Menos mal que tenemos las 3 catapultas aquí, tío. Tengo un espía. ¿Qué dices? ¿Dónde está eso? Vale, me alío con Rusia porque why not. Ah, pero perfecto, ves, en nada tengo la galeaza lista. O sea, no hay problema, no hay problema. Y otra vez me temo que voy a tener que gastar mil dinero en unidades militares, tío. Vale, Santa Cruz. Nada más, acabe el granero. Ah, por las murallas. Qué suicida está siendo Songhai, Está como fanático por tomar esta isla, tío. Fijaos cuántas unidades me está enviando y cuántas les he destruido. Me mola un montón, pero que sea dificilito, ¿sabes? Me envían catapultas por aquí, no tienen nada que hacer. Estás muertísimo. Empezamos a bombardear las catapultas. Con esto destruimos el barco. Buah, perfecto. Tengo la galeaza lista y todo, tío. Y fijaos. Adiós. Estamos destruyendo mucho más de lo que ellos destruyen a nosotros, yo creo. Vale, vamos a dañar lo máximo posible a los legionarios. Sé que a lo mejor perdemos algún trabuquete, pero no pasa nada. Lo veo worth it, cuanto menos, vaya. Vale, que Astora me haga un monumento de mientras. Santa Cruz. Una muralla, una cabeza de muralla, tío. De cabeza, pero, Vale, la hora de la verdad. Con el trireme vamos a atacar a los caballeros. Oh shit, me van a capturar el maldito. Casi por un puntito no hundo el fucking barco. ¡Ah, no! Vale, pues hemos acabado con una de las unidades más peligrosas de Roma, que sean los caballeros en el mar, tío.
Ni tan mal, ni tan. Lo he dicho, posiblemente ahora atacarán bastante a los trabuquetes, pero debería poder aguantar. Veamos qué hace Roma. Vale, van a por mis arqueros, no me importa. No me importa, no me importa, no me importa. Vale, Songhai quizá ha cambiado de opinión ya con lo de Santa Cruz. Oh, cabrones, mira todo lo que me han destruido. Se puede, ¿eh? Aún así se puede. Porque aquí tengo la galeaza ya. Y la galeaza va a apoyar tanto Puerto de Oro como Hercúlea. Vale, vamos a seguir acabando con las unidades enemigas. Nos cubrimos en Santa Cruz sin miedo ni vergüenza. Y que sean ellos los que tengan que venir. Muy mala idea desembarcar aquí. Muy mala idea. Eso sí, tienen muchísimas unidades, ¿eh? Los de Songhai. Muchísimas, tío. Vamos a atacar el trebuquete este romano. Ahí está, con dañarles me quedo contento. Vale, y en Puerto de Oro, un jinete para limpiar un poquito todo lo que tengo aquí en la península. La galeaza que bombardea a los legionarios. A tomar por culo los romanos. Y ahora vosotros, full masacre a la caballería. Full masacre. Que quede uno solo. Voy a avanzar con full trebuquetes, no me queda otra. Vale. Limpio. Vale, vamos a ver qué me sufre más, tío. Lo he dicho, ¿cuánto me cuesta un trirreme? Un jinete son 520. Un soldado con espada 520. Es mucha pasta, ¿sabes? Pasamos de turno y a ver qué hace Roma. Lo he dicho, con la galeaza me siento muchísimo más seguro. Aquí tenemos un cuello de botella para bombardear con trabuquetes, además. Que da gusto, vaya. Castelmar está en sus murallas, poquito a poquito. Y en nada tendremos caballería que nos permitirá mejorar los jinetes a conquistadores. Y ahí ya es otro fucking rollo. Lo he dicho, Hercúlea con la muralla debería poder. A ver, Songhai, ¿a dónde atacas? Hercúlea, parece que va por Hercúlea. Pero es que eso, Hercúlea con la muralla, tío, aunque no tenga nada más, ha nacido un gran personaje, perfecto. Vale, tengo un montón de cosas a las que atacar, tío. Vale, me da igual los rebeldes. Voy a hundir la catapulta de Songhai. Luego tú vas a acabar con los caballeros a hacha estos de Songhai también. La ciudad, que acabe con el... Buah, es que eso, qué matanza estoy haciendo. Qué error han hecho en declararme la guerra, tío. Y bombardeo. ¡Pum, pum, pum! Son como acorazados, casi, casi. Y encima te saqueo. A tomar por culo. Me falta infantería. Ahora estamos un poco en eso, ¿no? Pero bueno, ahora cuando en Astora... Vale, edad de oro. Necesito la pasta y necesito todo, básicamente. Vale, que el trireme se quede en Castelmar defendiendo. Uf, qué estrés de todo, pero qué divertido, ¿eh? Como hemos destruido oleada tras oleada, tío. Vale, la galeaza que se quede por aquí vigilando. ¿O qué coño? No, que se quede aquí vigilando. Los trabuquetes van a avanzar. Vamos, aquí no va a pasar ni Dios. Fijaos en toda la que se viene. Vale, y la felicidad debería empezar a aumentar ya. Vale, Roma no ha hecho nada. Tío, lo he hecho. Si no me hubiera quedado sin fucking espadachines, hubiéramos podido empezar a joder a Antium muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo. Pero bueno, ya tenemos la caballería lista. Eso es lo bueno. Ah, ojalá Francia o Alemania o alguien me ayudara, tío. Me vendría muy bien. Un segundo frente, ¿sabes? Nada, no tienen ni idea de cómo asaltar ciudades los africanos. O sea, las bajas que hemos hecho son brutales, ¿eh? O sea, va en serio. ¿Cuántas han sido las bajas? No las llevo contando, pero ellos han perdido mucho más de lo que yo he perdido. Vale, caballería investigada. Ahora voy a hacer maquinaria porque necesito tener buenos arqueros ya mismo, tío. Vale, en Astora. Vale, parece que ha mejorado la felicidad un poquito. Ahí que se vayan notando los coliseos. ¿Ves? En Astora ya puedo hacer un conquistador, pero de momento no. De momento voy a hacer unos piqueros. ¿Cuánto me cuestan los piqueros? 7 turnos. Sí, porque necesito básicamente tomar la ciudad con algo. O sea, si por mí fuera, la tomaría navalmente, pero como que no, ¿sabes? Puedo hacer un castillo, tío, en la ciudad de tener murallas. Claro, es que ya estamos en la época medieval, tío. Qué chulo. Vale, algo que suba felicidad, tío. Quiero ir ahí. Santuario, 5 turnos. Ya voy planeando para el futuro, ¿vale? Santa Fátima. Santuario, felicidad. Full felicidad, tío. No quiero que me vuelva a pasar eso. Ahora, acabamos con los. Con la peña de Songhai, poco a poco. Vamos, catapulta al fondo del mar. ¿Cuántos barcos han perdido ya aquí en las costas de Santa Cruz? Vale, y al menos nos cargamos una de piquer. Vale, necesito más dinerito con París. ¿Ves? Las cosas ya van un poquito mejor, tío. Ya van un poquito mejor. Y que todos se queden en alerta, de momento. Hasta que no llegue la infantería, todos en alerta. Vale, Estalia, te necesito produciendo otra cosita ya, ¿eh? Santuario, 3 turnos. Ahí, ahí. Felicidad, necesito felicidad. A punta pala, tío. Un poquito tarde, pero he descubierto lo importante que es. Vale, Roma, que es el primero que le viene el turno. ¿Qué haces contra mí? 2 de infelicidad, ¿ves? Mucho mejor, ¿eh? Ahora debería. Mira cuánto oro gano, tío. Mira cuánto oro gano. Ahora sí, amigo. Ahora sí. Me han desembarcado catapulta y todo el rollo, ¿eh? Ah, 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 ah. Hostia, es que, joder, me va a joder otra vez gastarme el dinero. Pero es que creo que me hace falta otra galeaza, ¿eh? En Castelmar. Necesito fuego a distancia, tío. Y la galeaza es demasiado buena, tío. Es demasiado buena. Lo he dicho, Hercúlea no va a caer ni de lejos. No hay que preocuparse. O bueno, espérate. Espérate, que parece que Songhai tiene tropas ilimitadas, tío. Cooperación con Siam. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Felicidad en positivo. En teoría, mis tropas deberían empezar a luchar mucho mejor ya. Y por lo que es Santa Cruz, parece que Songhai se ha quedado sin combustible al fondo del mar. Ahora vosotros. Con pesar, tengo que decir que voy a enviar la... Ahí está. Tengo que enviar fuera a la galeaza. Tengo que empezar a hacer fuego ya de aéreo y todo el rollo, tío. Fuego a distancia. Es más, esta galeaza que venga para acá ahora mismo, tío. Vale, atacamos el trabuquete este y a ver cómo aguanta la ciudad, ¿eh? Lo he dicho. Ante la duda, tío... Un inquisidor puedo pillar. Ante la duda, tío... Son 540. Ah, claro, pero tengo... ¿Ves? Tengo esto aquí, tío.
Lo siento, necesito la galeaza, tío. Me sabe mal el dinero porque tengo que hacer las fucking delegaciones esas, pero necesito el maldito... Vale, me atacarán Castelmar, me harán mucho daño, si no me equivoco. A ver, ¿cómo está el mapa? Hostia puta, me ha quitado la mitad. Pero la galeaza abrirá fuego y debería ir todo tranquilo. Hostia, me jodería, que me tomaran Castelmar. Me jodería, así que tenemos que intentar evitarlo a toda costa. Vale, vamos a chequear Songhai, porque Songhai va a ir full a por Herculia, aunque Herculia debería aguantar un poco. Sobre todo porque encima vienen refuerzos de otra galeaza. Vamos a ir dañando sus unidades. Mientras las encontremos, las dañaremos, tío. Trabuquete a tomar por culo. Vale, vale, no lo destruimos, pero estoy casi contento. ¿Y dónde están los legionarios? Vale, los legionarios que no desembarquen ni locos, tío. Ni locos, es más, les voy a atacar ya, tío. Ah, no tengo de esto. Bueno, vale, Estalia va a hacer un trabuquete que viajará a Herculia para cuando acabe el asedio, que yo sé que vamos a poder contra ellos. Vale, prefiero cargarme yo las unidades, ¿vale? Vamos a dañarlas lo máximo posible, que si quieren atacar, lo van a tener jodido. Y encima ahora viene la otra galeaza. Dios, qué masacre vamos a hacer. Que vengan a por mí si tienen huevos. Lo dicho, mucho daño a Castelmar, pero aún así deberíamos poder. ¡Oh, que Alemania está en guerra con Roma! Vale, si los alemanes avanzan, yo avanzo, ¿eh? Bueno, pero tampoco quiero que me tomen la ciudad, tío. Tampoco quiero que me tomen la ciudad. Vale, la felicidad debería ir increciendo, por cierto, ahora. Que no quería tomar la ciudad, por cierto, que me he equivocado. No sé qué he dicho. A ver, Songhai, cabroncete. Ah, ¿qué le vas a hacer a mi Herculea? Van full a por ti, tío, Herculea, madre mía. Te vas a llevar una medalla que te cagas. Jesús, está todo en llamas. Espero que no puedan por puro números, tío. Vale, vamos a hundir a estos cabrones. 1-1, tío. Ahí está. Ya, sí se limpia un asedio. Fuera. Queríais subir, tío. No durante mi fucking guardia. Vale, al menos el trabuquete a tomar por culo. Intentamos hundir el trireme a ver si hay suerte. Bombardeamos a los trabajadores enemigos. Estos son ataques civiles. No me importa. Es el enemigo. Vale, y Herculia, tú estabas haciendo pasta. Vas a parar ahora mismo. Y vas a construir un puerto que son 11 turnos, tío. Es muy importante. Vale, a ver, Roma. ¿Qué haces, cabroncete? Estoy esperando a que venga por mí. Ereván me ha declarado la guerra. ¿Qué? ¿Una ciudad-estado? Eso no me debería importar, man. No me debería. Lo bueno que Castelmar la hemos salvado por el pelo del sobaco un grillo, tío. Hostia, no, que tienen otro trabuquete aquí, tío. Vale, entre la galeaza y la ciudad a lo mejor puedo con ella, ¿eh? Con el trabuquete a lo mejor. Pero me lo va a dejar casi muerto. O sea, como me vengan con los fucking legionarios, tío, esto no va a dar ni risa, tío, ni risa. Vale, asedio totalmente fútil aquí. Por mucho que me sigan enviando tropas. Vale, seguimos bombardeando aquí a los Songhai. ¿Cuánto dinero se habrá gastado Songhai en mí, tío? Vale, bombardeo, que haga mucho daño a unidades terrestres. Y perfecto, acabamos con esta catapulta. ¡Uah! ¡Qué desgaste más loco, tío! Vamos a hundir el trireme romano. Aunque dejé a nuestro trireme también hecho en la mierda. ¿Worth it? ¡Hostia, me va a atacar Roma, tío! Estoy a distancia de Roma. Ok, adiós trireme. No ha sido la mejor idea. Vale, lo bueno que el trireme, el trebuquete, casi casi muerto. Tú vas a venir aquí, tú vas a venir aquí. Y va a empezar el bombardeo. Te vas a arrepentir. Yo con... Controlo los mares, tío. Fijaos, mira. Pum, pam, pam, pedruscos. Pum, 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 flechas. Otro barco hundido. El 80% de las bajas de Songhai han sido en el fucking océano, tío. Vale, y de una vez por todas acabamos con los piqueros de estos rebeldes. Así que guay. Ahora empieza la reconstrucción, tío. Vale, mis reyes. Llevo grabado 1 hora 50. Esto sabéis que va a ser traducción. Vídeo de 40 minutazos. Espero que os guste. Mi idea era hacer un stream. Un stream. Oye, dentro de poquito. Un vídeo chill de expansión. Santa Cruz, en Canarias, Castelmar, en Sicilia. Y al final se ha convertido en la primera cruzada de la historia, tío. Roma ha ido a por mí. Aquí tengo el cuello de botella para defenderme. Antium me la voy a quedar por tontos, por haberme vuelto a declarar la guerra. Y Songhai va a pagar. Porque lo que me ha enviado Songhai, fijaos cómo está Herculia, tío. O sea, me han enviado todo lo que tienen. Es que no me sorprende que no hayan bajado de nivel, tío. Lo he dicho, creo que en bajas estamos muy en positivo. Creo que lo hemos hecho mucho mejor. Estamos otra vez con un poquito de poca felicidad, pero deberíamos poder aguantar. Porque además, ahora una vez acabe la guerra, tendremos esta cantera aquí que me da oro, me da el recurso de lujo y el vino, que también da recurso de lujo. Lo he dicho, es que Sicilia es súper importante por eso. Los recursos de lujo dan felicidad. Es más, tenía un trabajador aquí y me la habrán secuestrado los cabrones. Pero bueno, eso lo vemos en el siguiente episodio, mi rey. Un besazo, te como el pito y espero que no se te haya hecho algo, mi rey. Vive sin temer, duro para el que siente envidia, no importa, tú lo ves. Hoy brillas como el sol, ríes como ayer, no lo ves, puede ser.